prometí, me creí y te doy. Siempre va a ser igual para mí. Amigos, bienvenidos una vez más a esto Jam Session. En el programa de hoy tenemos un armoniquista número uno, un armoniquista re grosso, un armoniquista que ha tocado desde Mercedes Sosa, tocó con Abel Pintos, fue premio revelación en Cosquín, se fue de gira, la última gira europea con Mercedes Sosa. Señoras y señores, tengo el honor, el agrado y el placer de presentarles a ustedes aquí en nuestro estudio a Franco Luciani. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo va? Hola Franco, Evo, bienvenido. ¿Estás a contarnos de nuevo? Nuevamente. Como hace unos años ya. Bueno, un honor tenerte acá. Igualmente para y mí. Ya he hecho una estrella de... Bueno. No un rockstar, un folkstar. Sí, sí, lo mío es que sí, principalmente es el folclore y el tango. Claro. Es un el tango camino. Star. Pero bueno, la música es una sola en definitiva. Claro. ¿No? Simplemente. Bueno, pero has crecido de la última vez que has venido al programa y te has convertido en un músico completo, con premios y con un montón de... Sí, la verdad que no me puedo quejar. La verdad que sí, desde la revelación aquella de Cosquín. De Cosquín. En el año 2002. De enero del 2002 a este año 2012. Muchos viajes. Qué bueno. Participaciones muchas, discos propios. Y bueno, cada vez con más posibilidades de poder mostrar lo que bueno, hago. Bueno, algo interesante o particular, peculiar en tu carrera es que vos no empezaste como armoniquista. No, yo empecé estudiando batería y percusión sinfónica. Bien, mirá vos. Es algo que amo también. Muchos años en mi querido Rosario Natal, en la Escuela Provincial de Música, en la Municipal y en la Universidad también. Contame la diferencia, porque vos trajiste varias armónicas, sí, y dos, bueno, cromáticas. Yo pensé que cromática no, era una sola. No, mira, te cuento. En este momento acá, por ahí después te muestro otra que tengo por ahí dando vueltas. Sí. Lo mío es la armónica cromática. La armónica cromática puede variar según tamaño. Esta es un intermedio de tres octavas y media. Ajá. Cromática, ¿no? Pero generalmente las que más usas son de tres o de cuatro. Esta es justo de tres y medio. Y bueno, el instrumento es cromático. Sí. A ver, para hacerlo entender más fácilmente, ¿no? Sí. Seguramente todos los músicos que ven el programa lo van a entender. Pero digamos que si uso la armónica sin el botón, tengo el piano con las teclas blancas. Ah. Y bueno, y con este botón sumo todos los sostenidos y los bemoles, o sea, las alteraciones. Claro. Y eso hace que sea un instrumento que incluso tiene cosas maravillosas. Hasta Villalobos escribió un concierto para armónica y orquesta sinfónica, que yo lo toqué el año pasado con la orquesta, exactamente, con la orquesta de Rosario. Digamos, es para dar una idea de todo lo que puede hacer el instrumento. Claro. Más allá de la armónica diatónica, que es la armónica de blues, que es tremendo, tiene maestros y tiene un toque diferente. Es una armónica. ¿Cómo la también, diatónica, ¿no?, de blues? La diatónica de blues es más chiquita y las alteraciones que yo puedo hacer acá, por ejemplo, te voy a dar este ejemplo. Yo hago esto. Sí. Acá estoy haciendo claramente un semitono como si fuese un piano, ¿no?, las teclas, claro, en la de blues. Hasta la estoy forzando, claro, ¿no? Pero la diatónica de blues está más preparada para esas notas que acá me las da el botón. Claro, como la claro. diatónica no lo tiene el botón, es la fuerza a la nota. Sería como estirar la cuerda en la guitarra. Totalmente. En este caso es para los graves, para o sea, abajo. Para bajarla. Sí, 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 sí. Y esos son los dos tipos. Toca el bandoneón. Bueno, tiene un sonido muy argentino también la armónica, claro, que es tocar octavado hacia esta nota, más esta, y claro, digamos a la vez. Y a partir de ahí, ya con esa postura en la boca, hacer una melodía. Ejemplo, es un para darle fuelle, ese... tremendo. Y, bueno, el alma del instrumento es el mismo. Bueno, Franco, ¿sí?, vamos a un corte, vamos a hacer un tema de Spinetta, pero una versión... Es una versión... Que hiciste vos en un disco. Sí, tuyo. Hice en un disco homenaje a Spinetta, que la verdad que amo la música, siempre amé la música del Flaco. Y con lo que te decía hace un ratito, la música es toda, ¿no? Pero yo creo que Spinetta es algo muy, muy, muy especial, siempre me sin gustó. Duda. Principalmente lo que yo más hago, insisto, es folclore y tango.
Pero Flaco es uno de los grandes artistas populares de la Argentina. Flaco vas a hacer versión folclore. Va a tener un toque más folclórica. Pero igual es... El Flaco es el Flaco. Es todo, ¿no? Hasta lo amigo, nos vamos un corte acá con Franco Luciani. No se les ocurra cambiar de canal. Presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. Martin Blues, la mejor cuerda argentina. Conoce nuestras líneas para guitarra eléctrica, bajo, acústica, clásica, entrando a www.martinblues.com.
ZKX Audio, tu mejor elección. Amplificadores, cajas pasivas, cajas activas, micrófonos inalámbricos. ZKX Audio. Sentí el sonido. Todo Vientos, instrumentos musicales. La mejor casa especializada en vientos. Todo Vientos, Talcahuano 81, Capital Federal, 4383-0925, www.todovientos.com.ar. Winstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.winstoneamps.com. Hola amigos, hoy vamos a hacer un ritmo afrocubano que se llama zongo. Yo primero lo voy a tocar en la batería, como es el zongo, digamos, y después le voy a mostrar cómo llegar a ese ritmo partiendo de un ritmo de rock. Voy a tocar este ritmo ahora más lento, haciendo corcheas en el hi-hat. Ahora vamos a empezar de una forma más sencilla, desde un ritmo de rock, y vamos a llegar a este ritmo, ¿ok? Bueno amigos, acá les voy a hablar de este amplificador Winstone de Industria Nacional GE1600H. Más que nada les voy a contar cómo suena, cómo funciona este equipo, que tiene muchas características muy interesantes por ser el primer amplificador nacional en contener tres canales, uno limpio y dos distorsionados. Este equipo funciona con una caja 1960 Winstone de 4 parlantes de 10. Si lo usamos en 8 ohms, nos entrega exactamente 110 watts, pero si lo usamos en 4 ohms, nos da 160 watts de salvaje poder. Bueno, el equipo me da la posibilidad de agregar un loop de efectos, con lo cual yo puedo agregar externamente y digitalmente algún delay, algún phase, algún flange, algún chorus. Tiene una cámara de reverb a resortes, lo cual me da un sonido bien natural de reverberancia. Las guitarras limpias son realmente limpias y las distorsionadas tienen una gran variedad debido a que tiene un botón acá que se llama contorno, el cual funciona como un ecualizador paramétrico que me va barriendo todas las frecuencias. O sea, vamos a escuchar cómo suena la guitarra limpia. Bueno, Winstone, Tubetronic GE1600H, lo más importante de todo es que este equipo, este cabezal, tiene en su etapa de pre una válvula 12AX7, lo que le entrega a la distorsión un sonido muy cálido y con mucho sustain. Amigos, Winstone GE1600E. Nativo ST100. Amplificación profesional. 2x12 Celestion, 100 watts, preamplificador valvular. Conseguilo en Rock Center.
Phil presenta a Amphenol, el fabricante número uno de conectores de audio del mundo. La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio. Conoce la línea completa en pini.com.ar. ZZ Percusión, baterías industria argentina, calidad profesional al mejor valor. ZZ Percusión, usada por profesionales. Nuevos modelos, medidas especiales, diseños exclusivos. Conseguilas en zzpercusión.com. ZKX Audio, tu mejor elección. Amplificadores, cajas pasivas, cajas activas, micrófonos inalámbricos. ZKX Audio. Sentí el sonido. Wenstone, amplificadores y bafles para guitarra, bajo y teclados, consolas y cajas potenciadas. Conocí la línea completa en www.wenstoneamps.com. Franco, vos estás haciendo un espectáculo ahora con Raúl Carnota, que hace muy poquito, estuvo acá, estuvo, ¿no?, acá en el programa, que también fue una especie de lección magistral de folclore, ¿no? En realidad, con Raúl somos como los estables, pero es trío. Primero fue con Rodolfo Sánchez en percusión, pero bueno, a veces lo hacemos con Facundo Guevara o con Juancho Perone. Hemos viajado mucho, hemos estado en Europa, en Shanghái, en China con ese proyecto, Bueno. Canadá, en ¿Vos Vancouver. Vos sos de armar dúos, ¿no es cierto? El formato de dúo me encanta. Tanto sea con una guitarra, obviamente tiene que ser un instrumento armónico, como una guitarra, un piano. Claro. Pero tiene algo, tiene una cuestión íntima que está bárbaro. Aparte me gusta Toots Thielemans y Hugo Díaz. Son realmente a la cabeza. Totalmente, porque son estilos muy diferentes. Claro. Fueron dos tipos, bueno, Toots está vivo, que han hecho un aporte tremendo al instrumento, pero también hicieron un aporte tremendo al género. O sea, la armónica cromática es más difícil de tocar que la diatónica. Sí, yo no me gusta mucho, podría decirlo y van a hablarme de eso, porque en realidad la armónica cromática tiene como claro, eso de que... Pero no es difícil decirlo, lo que sí te puedo decir es que por ahí para la cromática tenés que... Si no tenés un mínimo conocimiento, la oreja funciona menos. A oreja sola, la cromática es un poquito más difícil. Claro, la diatónica sale. La diatónica, por ejemplo, lo que te decía recién de la armónica de blues, que tiene los bend, que es esto. Hay muchas notas que yo las estoy forzando ahí. Ah. Es una de las características que te comentaba, pero tiene otra, que tiene casi la armonía armada. Entonces te lo voy a decir de esta manera. Si vos agarrás la armónica, encima que la diatónica... armónica de blues. Esta es un poquito más grande que la estándar, sí, pero es una grande. De blues igual. Sí, sí, sí. Viene por tonos, por todos los tonos, la cromática. Tiene que tener siempre las 12 encima. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un instrumento que si vos tirás, por ejemplo, te puedo pedir un acorde, qué sé yo, de Sol 7. No, perdón, de Sol 7 no, de Re 7. Cualquier cosa que haga... Sí, sí, va a quedar bien. Va a sonar. Van a entrar todas. Puede llegar a pegar en el palo, pero va a entrar. Claro, no se va a ir afuera. Ahora, entonces, si toco... Se abuse un poco de eso con la armónica diatónica, porque tiene el acorde armado. Claro. Pero bueno, si eso es tocar la armónica de blues, estaría mintiendo. Claro. Pero como un arrime a la armónica, generalmente la diatónica... Es más accesible. Es más accesible. Claro. Pero igual es una pregunta muy frecuente a mí que me hacen consultándome... a la página, donde sea, encontrándome a alguien en un concierto, con cuál empezar. Y depende de qué buscas también, porque bueno... Una pregunta por ahí en medio de la ignorancia. ¿Hace acordes la armónica cromática? Sí, sí, pero está limitado. Ah, está limitado. Está limitado porque la armónica tiene do, mi, sol, soplado. Y re, fa, la, si, aspirado. Bueno, y con eso... Y con eso podés armar, o sea, tenés el de do, tenés el de re menor, de re menor sexta. Y a partir de ahí, si combinás, haces terceras. Ah, pero no podés hacer un la mayor. No, por ahí si conseguís una armónica que aunque sea cromática, se transportan, se suenen con otros tonos. Pero no es la idea. No eso podés. Es lo que te digo también, a la hora de trabajar con la cromática y querer hacer acordes, muchos me preguntan, pero esas dobles notas... Y bueno, justamente, ahí no va la oreja, ahí vas a ver de armonía qué acorde, qué nota comprende cada acorde, qué posibilidad entonces me da el instrumento. Bueno, Franco, un honor tenerte acá en el programa. Tengo algunos regalitos para vos. Acá estamos en un problema. ¿Vos tocás guitarra? Sí, y tengo guitarra. Bueno, entonces te eléctrica voy a regalar... y... Perfecto. Esto para vos, las mejores cuerdas nacionales. Perfecto. Para guitarra eléctrica, bueno, Martin Blues. Toma esto para vos. Buenísimo. ¿Sos de buen comer?
Yo te veo de, flaco. De mal cocinar, pero de buen comer. Pertenecés a mi club, entonces. Este es el club de la comodidad. Bueno, ¿no? Don Lechón vas a comer un animal. Está acá cerca, tremendo, a unas cuadras, esto está, siempre me olvido, en el Cano y Álvarez Tomás, acá cerca. Perfecto. Esto para que vayas a comer tremendo. Con alguna amiga tuya. Así será. Te voy a regalar mi disco, mi nuevo disco, donde grabó Sergio Mayorano. Perfecto. Para que escuches. La revista Record Play, que es la revista de todos los músicos, de toda la data, toda la información. Sí, la conozco, tremendo. Che, ya te comprometo a grabar en mi próximo disco, ¿eh? Con todo gusto, con bien, todo gusto. Vamos a sumar. Che, buenísimo, bueno, gracias. Esto para tanto. Vos, hay una nota del programa Jam Session. El todos llavero con la púa del programa, buenísimo. Para que no pierdas la llave si no te quedes en la tremendo. Calle. Y por último, un obsequio de Ruta 66. Oh, una tremendo. Remera Ruta 66, fíjate que nosotros yo estoy vestido, mirá qué elegante. Están luqueados por Ruta 66. Mirá qué pinta, ¿eh? Bueno, perfecto. Esto bueno, para vos. Nada más. Franco, un honor tenerte acá en el programa. Para mí. Ah, me falta un regalo más, el bajo este de Sergio, te lo podés llevar también. Sí, justo bajo no tengo, ¿viste? Bueno, Franco, nos vamos a ir tocando un tema de Atahualpa. Sí, me gusta mucho este tema porque es una milonga, digamos. Lenta, campera, que pertenece más al costado, al lado del folclore, pero siempre fue también hecho por muchos tangueros. O sea que es como, claro, es como una llegada. Está en el eje. Que es como el gaucho casi llegando a la ciudad antes de hacerse compadrito, como que incluye los dos bueno, géneros, ¿no? Qué bueno. Bueno, Franco, un gusto tenerte gracias, acá. Gracias, Diego. Como siempre, con amigos, todos los muchachos, gracias. Amigos, amigas, nos despedimos de este increíble programa con este increíble invitado, con Franco, un honor tenerte acá. Gracias, Diego. Nos vemos la semana que viene acá en Jam Session. Nos pueden seguir también, si quieren, en YouTube, nos pueden escribir al Facebook, nos pueden escribir al Twitter, nos pueden mandar mail, incluso fax. Amigos, nos vemos. Chao.